Yo, what's up, guys? Jimmy Sauce is coming at you from East LA. I'm here at Tacos La Güera. I'm standing here with the owners of Tacos La Güera, and they got some stuff they want to say, and I just want to make something really, something simple, really quick. We know what's going on with the media and everything, and everybody's attacking Charlie and his family, and they just want to, you know, say something about it. So I'm going to go ahead and translate. They're going to talk in Spanish, and we'll translate in English, but it was here with Tacos La Güera. A ver, ¿qué es lo que quieren decir? Primero que nada, muy buenas noches, y les quería agradecer yo de todo corazón. Gracias, mil gracias por todo el apoyo que todos los latinos, toda nuestra raza nos han dado. No tengo de corazón con qué pagar eso. El tiempo que estuvieron haciendo la línea con frío para esperar sus tacos, la verdad vi la línea. Créeme lo que no tengo ni palabras cómo decir todo el cariño que siento por toda la gente que nos apoyó desde lejos, desde muchos lados, San Diego, de varias locaciones, San Francisco, de Las Vegas. Gracias, la verdad, yo nunca pensé que se fuera a salir tanto de control lo que pasó. Les doy las gracias de corazón, pero hago este video junto con Jimmy porque quiero aclarar unas cosas que he estado viendo que no son la verdad. Primero que nada, el God Family no es para mí ni para nosotros, es para los empleados. Los que estuvieron ese día del incidente fueron 3. Si ustedes gustan, dicen que hay cuentas de Belmont, Cell, muchísimas cuentas. Yo no sé de esas cuentas. Yo un día di el número de Cell de mi esposo porque me dijeron que querían donar. Y esas donaciones son para los empleados. No donaron nadie en la aplicación Cell. Todo está en el God Family y es para mis empleados. Pueden ir ustedes a preguntarles. Toda la ayuda que se nos ha dado monetaria es para los empleados. Les agradezco de corazón todo su apoyo y quiero pedirles un favor bien grande. Yo sé que Charlie lo que nos hizo estuvo muy mal, a todos nos dio mucho coraje, tanto como ustedes a nosotros se imaginan uno de dueño, pero la verdad me han dicho que ahí han ido a hacer vandalismo a la casa de la mamá de él. Yo pienso que eso no está bien porque la señora no tuvo la culpa, ella no lo ha de haber mandado. Que respeten a su familia. El que hizo la culpa fue otra persona, o sea, fue Charlie, pero no la familia. Todos hay que ponernos en el lado de la familia, que la familia no tuvo la culpa. Por favor, no molesten a la familia. Les pido de corazón, estoy preocupada por lo que está pasando. Es lo único que les quiero agradecer, no hacerle daño. Si alguien nos hace el daño, nosotros no hacer. Dios se va a encargar y es justo. Dejemos todo en las manos de Dios. Yo de corazón perdono y no quiero un mal para nadie. La verdad, gracias por todo el apoyo incondicional que nos han dado y nos han brindado. No tengo con qué pagar eso. Like she was saying, guys, so she's very appreciative of all the love and support that you guys have shown her and given her. It's an unfortunate situation. People came from San Diego, from San Francisco, from all over the place, and she's so appreciative and she doesn't know what to say other than thank you, blessings. God bless all you guys. And the most important thing here that she wanted to get across was the, you know, everybody's attacking Charlie and his family, his mom, and they're breaking their windows. She's saying is stop it, right? Que lo paren. Just stop sí, it. Por favor. She forgives him. She forgives him. It's past. Ya pasó todo, ¿verdad? Todo sí, ya pasó. Ya. Everything's already passed, guys. So just, you know, let's take it easy with Charlie's family. They had nothing to do with it. Everything's, you know, back to normal. Ustedes están todo bien. Y pero también los GoFund, ¿verdad? Hay muchos cuentas que no son bien. Usted tiene una cuenta que es bien. Another thing, guys, you guys, questions that a lot of people were asking was, where's the GoFund going to? Well, they're donating the GoFund page to the 3 employees that were assaulted. You know, come on, guys. Those are big hearts right there, guys. So these guys are awesome, humbled people. They're just working just like anybody else. They're trying to live the American dream. And who doesn't want to do that, guys? Come on. I want that. You know, come on. So give them a little, you know, help him out a little bit by just calming down and taking it easy. So I'm going to show you the account that he's got for the employees. Los empleados, va para los empleados, ¿no? Exactamente. Pues primero que nada, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindaron. Nos hicieron muy fuertes en el apoyo y pues como lo acaban de decir, por favor, les pedimos de que a Charlie lo dejen en paz. Creo que ya se acabó esto y esperamos que todos nos entiendan, ¿verdad? Y los entendemos su enojo, pero algún día nos gustaría quizás tener a Charlie de frente y hablar con él
y sentarnos a comer con Él. ¿Sabe por qué? Porque todos somos seres humanos, tenemos errores, no somos perfectos, aquí nadie es perfecto y no tenemos el derecho de juzgar a nadie. Simplemente saben que lo que tenemos que hacer es el apoyo que tenemos que brindarnos. Y muchísimas gracias, se hizo presente el apoyo. Muchos dieron tips, todo ese tips es para los muchachos que están trabajando, para los que pasaron ahí el momento, para nosotros no es nada de eso. Ahora, otra cosa, miren, nosotros tenemos aquí esta cuenta que no es de nosotros, si pueden ver, nosotros no conocemos The God Family, nosotros no lo conocemos esto, miren. Those are fake accounts, guys, fake accounts. Y ahí dice que es para los empleados, hasta abajo. Yeah, those are fake accounts, so don't donate to that account, it's a fake account. Pero tiene la cuenta la que... Sí, la tiene un empleado esa cuenta y ese dinero el empleado está viendo lo que va entrando y se lo van a repartir entre las tres personas que estuvieron ese día. Como pueden ver, al menos yo no soy esa persona, nosotros no somos esas personas. Ese apoyo que lo dieron no es para nosotros. Y si nos lo hubieran dado, créanlo que nosotros lo haríamos público para que se den cuenta que lo que nosotros nos dan es para ellos. El apoyo que nos dan en efectivo o de las donaciones o como sea, es para ellos, no es para nosotros. I'm gonna chime in on English on this one. So what they're saying is that they forgive Charlie. They would love to sit down with Charlie and have lunch and dinner and talk about, you know, what happened and just forget it, forgive and forget. You know, so what we got to do is forgive and forget. I mean, what happened happened. They're okay. The GoFundMe page that he was just showing right now is a fake account. It's not going. It's not there. So don't give any money to it. They have a GoFundMe page, and I want to say it again. The GoFundMe page that's there and it's legit is going to the employees that were there that night that got assaulted. And all he wants to do is say thank you to everybody for all the support and love you guys have shown him. I'm gonna stress this and I'm gonna say it again and again. They're humbled people and they're just trying to live the American dream. Give them a little support, a little love, and show them some love. And all these comments that I've seen on TikTok and whatnot, come on guys. We're just here just trying to make a living and just trying to feed our families. At the end of the day, that's what we're doing, guys. So humbled, awesome people, God willing, you know, just good-hearted people, guys. So show them some love. Thank you, guys. Una palabra para... Muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos dieron y bendiciones para todos. Así como nosotros hemos recibido muchas, lo mismo les deseamos para todos. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias por el apoyo.